Las declaraciones de Dele Alli han sacudido el mundo del fútbol. El jugador del Tottenham reveló que antes de tener 10 años pasó por un abuso, tráfico con drogas y empezó a fumar por todos los problemas que tenía en su casa. Ante estas declaraciones, Davinson Sánchez, que fue compañero de Dele en Spurs, no se quedó callado y a través de redes sociales le mandó un mensaje. Muy orgulloso de que mi amigo hable sobre su pasado, no es algo fácil de hacer, siempre aquí para ti. Pasando un poco al futuro de nuestro central, como sabemos aún está vinculado al Tottenham, pero su salida es cada vez más cercana. Y ayer se reveló que el PSV puede ser una opción para Davo, pues ya conoce la liga holandesa y según el Eindhoven's Dagblad, el entrenador Peter Bosch, que lo tuvo hace unos años en el Ajax, estaría feliz de tenerlo en su nuevo equipo. Por el lado de los torneos internacionales, ayer el DIM empezó con pie izquierdo el repechaje de la Sudamericana, pues perdió como local ante San Lorenzo, y además se quedó sin Cetré, que fue expulsado al minuto 29 del partido, por lo que el poderoso tendrá que revertir el marcador en su visita a Argentina el próximo miércoles 19. Ayer tuvimos un bombazo en el mercado de fichajes de nuestro país. Edwin Cardona regresará a Colombia para ser nuevo jugador del América de Cali. Tras su regular paso por Racing, Cardona vestirá la camiseta de su cuarto equipo en Colombia y se confirmó que su vínculo con el club será hasta mediados de 2024. Siguiendo con la mechita, otro refuerzo que también ha dado de qué hablar en este mercado es Víctor Ibarbo. El delantero generó mucha expectativa al ser anunciado, pero en las últimas horas todo ha cambiado de rumbo, pues la lesión que tiene requiere cirugía, y en entrevista con el Bar de Caracol habló de lo que puede pasar. No sé cuántos meses serían fuera de la cancha. Creo yo que es menisco, porque uno es futbolista y sabe cuando le pasa algo en la rodilla, sabe lo que se está moviendo allá. Si me dicen 4 meses, 5 meses, lo más lógico es no seguir, porque no voy a aguantar ese voltaje tan fuerte. 4 o 6 semanas sí vale la pena, se pasan volando. Ahora pasamos con Millonarios, el actual campeón de nuestra liga, que no ha anunciado refuerzos para este segundo semestre donde jugará Copa y Liga. Pero hoy Andrés Llinás, uno de los protagonistas del club, reveló en el alargue de Caracol que en un punto tuvo la posibilidad de salir del equipo para llegar a River, pero que ahora no se quiere ir. Yo sé que hubo un momento en que sí se preguntaba algo, pero no sé mucho más aparte de eso y lo que yo he dicho. Ahora más que nunca estoy feliz en Millonarios por todo lo que conseguimos. Siento que a este equipo todavía le quedan muchas cosas por conseguir y yo soy feliz acá. Para terminar, en zona libre de humo, Jorge Luis Pinto se regó contra los directivos del Cali tras su salida. Me duele porque el presidente Mena, me duele en el alma porque está en medio de una gente terrible, pero bueno, eso es la vida. Échele una ayuda al presidente, mire quién le orienta, quién le aconseja, va a quedar solo, está entre unos tráfugas completos, es una bronca, una pelea interna terrible. Ayúdele al presi, que es un gran hombre, un señor y un caballero, qué barbaridad eso. Emerson Batallas, nuevo jugador de Independiente Santa Fe. Chicho Arango jugó la segunda mitad contra Kansas City y dejó una asistencia. Brian Medina dejaría América y será nuevo jugador del Huila.